dos. Number two. Who has number two? A Es ver. mi teacher. Okay, Arturo. There are trainers next to the ball. There are trainers next to the ball. Yes, very good, Arturo. Number three. There is a football. Who wants to do it? Marta. There is a football between the shorts and the trainers. There is a football, yes, between the shorts and the trainers. Very good. Number four, Hoster. Who has that one? Nobody? Giselle? There is a poster on the wall. There is a poster on the wall. Yes, very good, Giselle. Number five. Who has number five? Me, teacher. Okay, Arturo. There is a pencil on the desk. There is a pencil on the desk. Yes, perfect. There is a pencil on the desk. Number eight. Yadira. There is a sock next to the t-shirt. There is a sock next to the t-shirt. Okay, yes, next to the t-shirt. The next one. The next one, guys. New teacher. Okay, you said. There is a bed in front of the desk. There is a bed in front of the desk. Yes, very good, Giselle. The next one. Me, teacher. Okay, Arturo. The window is between the curtains. Okay, but I think that there is a better one. Creo que hay una mejor. Arturo, la mayor, todos pusieron between the curtains. Marta. Yo, I write near. Behind. Yo puse The window. Es behind, yes, behind, Arturo, yes. Aquí yo creo que quedaría mejor la de behind, chicos, porque podemos decir que la ventana está detrás de las cortinas. Yes, Marta, did you say something? Yes, teacher. Puse behind the window and behind the curtains. Okay, very good, Marta. Yes, excellent. The next one. There is a pillow. Who has this one? There is a pillow. Welcome, Chema. Welcome. Thank you, teacher. Okay, so number nine, Marta. There is a pillow in the bed. I write on. On the bed. Yes, yo diría más on the bed, chicos, aunque a lo mejor ahí se fueron por el link porque dice que está ahí la... está dentro de la cama, a lo mejor lo tomaron lo de, hay una sábana ahí que cubre un poquito la pillow. There is a sheet, hay una sábana, there is a sheet that covers the pillow, pero no es parte de la cama lo de la sheet. Entonces yo siento que es mejor on, guys, on. There is a pillow on the bed, hay una almohada en la cama.
Okay. Number 10, the last one, number 10. Arturo. The poster is above the bed. The poster is above the bed. Okay, Marta. Yo puse the poster is over the bed. Over the bed. Okay. I write next to. Next to, okay. Al lado de la cama. Okay. Annie. Puede ser up. Up the bed. Up the bed. Okay. Arriba de la cama. Jesus Christ. Yo, chicos, en lo particular le diría más, ¿saben cuál? Al over en vez de la above. Pero aunque también, en cierta manera, chicos, el above y el over son muy similares. Entonces, pueden ser intercambiables. Intercambiables quiere decir que se puede ser una en lugar del otro. Pero si nos vamos muy estrictos a lo que es el over y a lo que es el above, entonces acuérdense que el over es en la dirección y el above es más que cubre, o sea que se tendría que ser un póster más grande que esté encima de la cama, o sea que la cubra, el above. Pero como incluso el póster es más chico que la cama, yo diría que over the bed, como encima de la cama, pero sin tocar la superficie. Yo en lo particular, aunque, pues aquí es lo que a veces les he dicho, hay respuestas o va a haber ejercicios que sean subjetivos, que depende la perspectiva, bueno, también hay de perspectivas a perspectivas, pero a lo mejor, como dice Giselle, que ella puso al lado de la cama, a lo mejor, pues, dice, sí, o sea, ahí está mi altura de la cama, o sea, si yo estoy ahí, está a la altura, o sea, al lado de la cama, pues podría ser. Podría ser, chicos, up the bed, pero up the bed, chicos, si utilizamos up the bed, es arriba de la cama, pero up sí estaría, ok, en la cama, o sea, arriba de la cama, pero tocando la superficie, el up. Ok. Pero bueno, entonces la dejamos, yo la iré más por el over, guys. Pero les digo, aquí depende la perspectiva de ustedes. Well, guys, eso era todo con lo de este ejercicio de las prepositions. Y por ahí les envié un juego, una aplicación para practicar las prepositions. Y pues recuerden que traten de hacerlo, porque desde que les pregunté cómo les había ido, como que se escuchó un grillo. Y entonces eso dije, no lo hicieron. Pero bueno, tienen oportunidad, chicos, no porque ya haya pasado y decir que no lo pueden hacer. Incluso lo pueden hacer muchas veces para practicar las prepositions. Esa es una actividad buena, chicos, la de la aplicación. Ok, let's continue, guys, with the topic for today. But before we... Tenemos verbos, chicos, los verbs de esta semana. Hay que ver estos verbs. What were the last verbs that we checked the last class, guys? What were the last verbs? Thou. Which sit. One? Thou, sit. Okay. Drive. Mm-hmm. Forget. Excellent. Okay, wait. Give me a second. Let me open my file, mi documento. Let me open my file. Okay, dicen que sit. Drive, share, forget. Draw, sit, drive, share, and forget. Annie. Can you give me a sentence with the verb draw? My parents drowned in
In their free time. Okay. Annie, my parents draw in their free time. Very good example, Annie. Sit. Susana, can you give me? Ah, no, Susana no puede hablar. Sorry, sorry, Susana. I'm sorry. Ver quién está más por acá. No sé. Marta, come on, Marta. Perdón, profesor, ¿con cuál verbo? With the verb sit. The children sit in class. Okay, the children sit in class. Se sienten en clase. Very good, very good, Marta. Now, Michema, can you tell me a verb with a sentence with the verb drive? I'm driving on my way. Okay, perfect. Perfect, Michema. Excellent. Arturo, now it's your turn. Give me a sentence with the verb share. I share my school supplies. I share my school supplies. Excellent. Good job, Arturo. And finally, let me check. Yadira, give me a sentence with the verb forget, please. I forgot to do the lunch on time. I forgot to do the lunch on time. I forgot lunch on time. Okay, ahí lo mejor yo le pondría el make, Yadira, to make. La diferencia entre el do y el make, así a grandes rasgos en general, es el do es para llevar a cabo actividades como do exercise, do the homework, do an exam, es decir, algo que lo vamos a llevar a cabo, que ya está hecho. Es decir, hasta entre comillas ya está hecho, ya solamente lo vamos a llevar a cabo, ¿ok? Y el make es que va a salir algo tangible, ya dirá, cuando, por ejemplo, decimos make a cake, porque el pastel no existe, es decir, que tú vas a tomar eggs, flour, and all the things that are needed for a cake. And at the end, you're gonna have a result, you're gonna have a the cake. Entonces, ahí es como que en general la diferencia entre el do y el make. Entonces, aquí, make the lunch. Okay, teacher. Excellent. Good, guys. So, the verbs that we're going to check today are the following ones. Van a ser los siguientes. Clean. Paint, ahorita lo voy a proyectar aquí. Wait. Can you see my screen, guys? Yes, teacher. Okay, so give me a second. Okay, yeah. Les dije clean, paint. Clean, paint,
Mop, sweep, dry. Mop, sweep, dry. Okay, the first one, guys, clean. It's a very... Yes. La number four es D o P. Es una P. Sorry, es una P. Thank you. Paint. Okay, so clean, guys, is a very easy verb, right? That you, I think that you already know it. Ya lo conocen. What is it? What is clean? Limpiar. Limpiar. Exactly, limpiar. We can clean your house. We can't clean your house. We can't clean your house. Everybody understands this sentence? Everyone? Okay. Annie, can you give me now an example with the verb clean? I clean my house. Excellent. Yes, excellent. The next one, guys, paint. And also paint is a very, very easy verb. Paint. For example, we can say the painter painted in past, the painter painted the the room. The painter painted the room. Aquí tengo un sujeto, el pintor pintó the room. Okay, Marta, can you think about, and think about, chicos, es pensar. Think about. Think about. Pensar, okay? Ahí decimos think about you. No decimos thinking you. I think in you. It's incorrect, guys. Acuérdense que les he dicho que va a haber verbos que para nosotros en español utilizaríamos otra preposición, ¿verdad? Que, por ejemplo, en español nosotros decimos pensar en ti. Yo pienso en ti, en español. Entonces, cuando lo traducimos, va a decir, ah, pues, I think in you, porque in sería en. Entonces, sería in you, pero... Es incorrecto, chicos. Cuando digamos que pensamos y que vamos a decir en qué pensamos, vamos a tener que poner el about. Por ejemplo, estoy pensando en las cosas que tengo que hacer más tarde. Fíjense cómo estoy diciendo en las cosas, pero no digo I'm thinking in the things. Voy a decir, I'm thinking about the things that I have to do later, que tengo que hacer más tarde. Ok, entonces, por eso ahorita le estoy diciendo a Marta, creo que se le dije a Marta, can you think about a sentence? ¿Qué le estoy diciendo entonces a Marta? Can you think about a sentence? Piensa en una oración. Ok, nada más que estamos dejando al lado el famoso can. Le estoy diciendo, can you think about
¿Se acuerdan lo que es el can? Este modal verb can, guys. Marta. Es poder. Poder. Entonces, cuando yo le digo a alguien, can you, le estoy preguntando, ¿verdad? Porque lo estoy poniendo antes que al sujeto. Entonces, le estoy preguntando, can you, puedes pensar en, exactly, Annie. Yes, puedes pensar en una oración. So, Marta, can you think about a sentence, puedes pensar en una oración, with the verb paint? Yes, teacher. I like painting flowers. I like painting flowers. Me gusta pintar flores. Okay, very good. Excellent. The next one, guys, mop. Mop. Y mop no es un verbo muy común. Right? Siempre nos enseñan el play, el eat, drink, have. Pero mop, pues, no es muy común. Marta. ¿Es trapear? Trapear. Exactly. Mop. Trapear. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar, chicos, que necesito trapear la cocina? Bueno, no la cocina. Sí, la cocina. Necesito trapear la cocina. ¿Marta? I need to mop my kitchen. I need to mop the kitchen, la cocina. I need to mop the kitchen. Acuérdense que aquí el mop, pues lo tengo que poner en infinitivo porque necesito que suene así, trapear. No estoy diciendo trapeo, ¿verdad? Entonces necesita quedarse así como trapear. Y eso lo conseguimos si ponemos al verbo en infinitivo. Necesito, este sí se conjuga en presente con el verbo. Necesito. Y si no le ponemos el mop, el to, sorry, el mop se da, también se va a conjugar con el sujeto. Y diría, necesito trapeo, porque es presente, necesito. Y el presente de trapear, pues sería trapeo con la primera persona. Entonces no necesitamos que diga, necesito trapeo. Necesito que diga, necesito trapear. I need to mop the kitchen. Good job, Marta. Giselle, can you give me an example with the verb mop? I mop the living room every day. Excellent, Giselle. I mop the living room every day, right? Excellent, Giselle, sorry. Good. Living room, guys, no es una palabra de vocabulario muy común que escuchemos. Living room es sala, the living room. Okay. Good job, Giselle. The next one, guys, sweep. And what is sweep? Barrer. Barrer. Sweep. Exactly, barrer. Entonces voy a decir que, o quiero decir que barreré la banqueta. Barreré la banqueta, chicos. Interesante, ¿verdad? Futuro. No hemos visto el futuro, pero hay algunas personas que yo creo que sí lo van a saber decir porque hemos visto o les he explicado acerca de el moral verb que hace en futuro. A ver, Arturo. I will sweep the sidewalk. Ok. Yes, I will sweep the sidewalk. The sidewalk. Yes, excellent.
Acuérdense, chicos, que aquí cuando tenemos estos sonidos a veces nos complica el swim o el sweet, ¿yes? Porque estamos a veces acostumbrados a decir, ah, pues es una S, entonces voy a decir S. Entonces a veces por eso decimos swim, es swim, pero no decimos swim o sweet, sweet. Empezamos con el sonido de la letra, que el sonido pues es una S. Right? Entonces partimos de ahí. Sweep. I will sweep the sidewalk. Okay? So, sweep. Pero muy bien, Arturo. Y aquí pues sabemos que el will, no lo hemos visto nosotros, pero el will hace los verbos en futuro. Entonces, al verbo lo tengo que poner en su forma base para que él haga su trabajo. Es un modal verb. El will. So, good. Fíjense, si se lo quito, entonces ya el verbo se queda en presente y dice, barro la banqueta. And finally, drive. What is dry, guys? Arturo? Secar. Secar. Exactly. Secar. ¿Cómo puedo decir entonces, chicos, que seco el suelo con el trapeador? Seco el suelo o el piso con el trapeador. ¿Ya dirán? I dry the floor with the mop. Yes, I dry the floor with mop. Ahorita vimos mop, pero lo vimos como verbo, chicos. Pero ahorita el mop no lo estoy utilizando en la posición del verbo. Y obviamente que cuando lo utilizo con el como verbo, no le pongo artículos, ¿verdad? Pues nada más pondría mop. Entonces ahorita el mop no está funcionando como verbo, está funcionando como sustantivo, que es igual el sustantivo, trapeador, un trapeador, a mop, o the mop, el trapeador. Si lo utilizo como verbo, pues estaría al lado del sujeto y no tendría que ponerle ningún determinador, como el artículo, el a, o el da, o uno, o algún número, dos trapeadores, etc. Ok, thank you, Yadira, good. Now, ¿quién es Richie? ¿Será Ricardo Richie? ¿Es that you, Ricardo? Yes, teacher, it's me. Okay. Ya te iba a cancelar por ahí la de esa, porque ¿quién es Richie? Yo lo dije, va a ser Ricardo. Muy bien, okay, entonces, a ver, Richie. ¿Te digo Richie o Ricardo? Richie's okay, teacher. Okay, Richie. Richie, can you tell me a sentence with the verb drive, please? Excuse me? You give me a sentence with the verb drive? Es que me drive. Giselle puso drive. Caras chistosas. Drive is in this moment I drive my car. Okay, pero es drive. Y yo estoy diciendo drive, no drive. Okay, teacher. I'm sorry. Okay. Drive is correct. Okay. Dijimos my clothes is dry in this moment.
Okay, my clothes is dried in this moment. Okay, aunque aquí gramaticalmente está bien, Richie, but si te fijas, no estás utilizando el dry como verbo. Estás utilizando el dry como adjetivo. Porque si fuera como verbo, tendría que estar después del sujeto. Tu sujeto, tu verbo y tu complement. Entonces, si te fijas, el dry lo tienes acá en el complement, después del verbo. E incluso sería dry, porque a veces, chicos, acuérdense o no sé si les he dicho, pero tenemos, por ejemplo, palabras que a veces es exactamente igual, por ejemplo, ahorita en el de mop, chicos, el verbo es igual que el sustantivo, ¿verdad? Mop para decir trapear, o puedo decir a mop para decir un trapeador o el trapeador, ya le cambiaré aquí. Entonces, fíjense cómo aquí el verbo es igual que el sustantivo, es decir, se escribe igual. Pero hay veces que no es exactamente igual. Es similar, pero cambia. Por ejemplo, save, que es el ¿cómo se llama? El verbo, save. Este es el verbo. El sustantivo de ahorrar, ¿cuál sería el sustantivo de estos chicos? El sustantivo de ahorrar. ¿No? Sería savings, que sería ahorros. Savings. Ahorros. Entonces aquí sí cambia, aunque es similar, porque empieza con S-A-B, pero pues ya aquí cambia, ¿verdad? Savings, ahorros. My savings, como ese meme de la señora está llorando, esta actriz. Mis ahorros, que dice, my savings. Entonces, y luego fíjense cómo el adjetivo también es similar. El adjetivo de save, que sería saved. Aquí saved, guys, es ahorrado. Aquí estamos describiendo, por ejemplo, el dinero está ahorrado. The money is saved in the bank. Está ahorrado, pero ese sería el adjetivo, porque al decir ahorrado, estamos describiendo. Uh-huh. Entonces, aquí incluso tú lo tienes, el adjetivo no es dry. En tu oración, Arturo, en tu sentence, como estás diciendo que tu ropa está seca, en realidad estás utilizando el adjetivo del verbo secar, porque sería seco, está seco. Ya estás describiendo ahí que tu ropa está seca. Entonces, y no diríamos dry como adjetivo, diríamos dry, seca. Es muy similar, pero hay que hacer este cambio, decir seca, dry. Pero te digo nuevamente, no estás utilizando dry como verbo, sino estás utilizando dry en adjetivo. ¿Me explico, Arturo? Digo, Richie. Yes, teacher. Ok, entonces. For example, other sentence. The cement is dry. The cement is dry. Yes. Nuevamente. Estás describiendo. Fíjense que cuando ustedes utilizan el verb be, chicos, es porque describen al adjetivo en cuanto a apariencia, a personalidad, describen al sujeto o al sustantivo en cuanto a apariencia, a personalidad, altura, cuando utilizamos el verb be, es porque ahí va a haber adjetivos. Y si no hay adjetivos, es porque van a describir la ubicación, dónde está.
Porque acuérdense que también el verbo es ser o estar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices que el cemento está? Ahí ya lo estás describiendo. Tienes al tu sujeto, Arturo, que es el cemento, the cement, y luego tienes al verbo be, que describe. Precisamente ya lo estás utilizando y vas a describir cómo está el cemento o dónde está el cemento, porque el cemento, el be es ser o estar. Entonces tú ahí estás describiendo cómo está el cemento, está diciendo está seco, de cement is dry, pero nuevamente lo estás utilizando como adjetivo. ¿Cómo lo podrías utilizar entonces como verbo, Arturo? Pues podrías decir, por ejemplo, I tried, en presente o en pasado, I tried my car, for example, with a towel. Fíjate. I dried my car with a towel, for example, with a towel. Fíjate cómo aquí, si estás utilizando al verbo en pasado, porque el verbo dry es un verbo regular, que ya vamos a ver cómo van a quedar los verbos regulares en pasado con la ED cuando lleguemos al simple past. Pero entonces aquí el verbo lo estoy poniendo en pasado, le agregué la ED y lo tengo al lado del sujeto. Entonces aquí dice yo seco, fíjate cómo hay esa acción, se ejecuta algo. En este caso, Ricardo, tú dices que secas, es la acción, tú lo haces, secas. Entonces aquí sí es verbo. Yes, Richie. Thank you so much, teacher. You are welcome, Richie. Se me hace que desde que te cambiaste tu nickname, como que ya se te complicó el inglés, ¿es? Porque antes de que te llamabas Ricardo, todo al 100, Ricardo. Maybe. It's possible, teacher. Yes, entonces, a ver, te voy a llamar Ricardo, a ver si es cierto. Ok, for the next question te digo, Ricardo, can you tell me this? Y si está bien, entonces es el nombre. Ok, entonces, chicos, let's continue. Let's continue with the topic for today. La clase pasada, chicos, estuvimos entonces trabajando en las, ¿cómo se llaman? En las prepositions, right? Sí las terminamos. La última que vimos fue la de far from. Creo que es la última, right? A ver, ¿qué dicen por aquí? Dice, se le olvidó. Ok, chicos, entonces dicen por ahí que sí, que creo que sí fue lo último que vimos, lo de las prepositions. Ah, chicos, ¿qué les iba a decir? Ya para la siguiente clase les voy a entregar ya su grade. Estaba esperando que una persona que me faltaba me enviara ya su examen para ya tenerlos completos y ahora sí mostrarles la calificación final ya tomando en cuenta varios aspectos, ¿ok? Entonces, para la siguiente clase ya se las muestro en el file, en el documento. So, let's continue. Vamos a continuar entonces con nuestro next topic, guys. Ya vimos some numbers, numbers from 1 to 10, verb to be, leadership questions, countries and nationalities. Countries and nationalities, prepositions of place. Amongst the tips is not here, there are places in the city, directions, jobs and professions, process of place. Okay, so the next topic, guys, that we have to check today is about vocabulary. Es vocabulario, chicos. Vocabulary. Y vamos a hablar entonces de los countries and nationalities, chicos. Take up, dice Richie, far from, around, up and down, under, take up, turn down. Okay, Richie, yes. A ver, chicos, entonces vamos a ver el tema que es de countries and nationalities. Ese va a ser nuestro topic. Solamente denme un segundito para que abra la presentation. Wait. Aquí está.
Wait for me. Wait. Can you see it, guys? No. Not yet? No, teacher. No. Okay, chicos. Utilicen esta. Utilicen esto, miren. Ahí se los voy a poner en el chat. Cuando a veces preguntamos, ¿ya se ve o ya terminaron? Es una pregunta muy común, chicos. Aquí, ¿qué hago? ¿Ya terminaron? It. Can you see it now? Y si ustedes me dicen, pues sí o no, pero a veces dicen aún no. Entonces, vamos a decir not yet. Not yet. De esta manera, que significa aún no. Can you listen to me, guys? No. ¿Se oye lejos? Yeah. Okay. Déjenme wait. And now? It's okay for me. Yes, teacher. Okay. Es que ahorita que compartí la página, como estaba cargando, chicos, ya saben que esta Dinosaur Computer se pone sus moños. Entonces, por eso a lo mejor se congeló, pero espero que ya esté bien. Wait. Give me a second. Wait. Right here. Okay, guys. So this is a very easy topic. Es muy sencillo, es de vocabulario. Y vamos a ver algunos de los países. Y obviamente aquí vamos a utilizar como estamos expresando, estamos describiendo de dónde es la persona, pues vamos a utilizar mucho el verb be, right? Pero aquí nos vamos a enfocar obviamente en el country, en el país, the country, y en la nationality. Una cosa es el país, chicos, y otra cosa es la nacionalidad, fíjense. Si a mí me preguntan, what's your nationality? Si yo les pregunto a ustedes, chicos, what's your nationality? ¿Cómo me responderían? It's Mexican. It's Mexican, dice Richie. Ah, no, no es el nombre, Richie. Ya regresaste. Okay, so, yes, it's Mexican. Porque me están preguntando sobre mi nacionalidad. Yo no puedo decir, it's Mexico. ¿Verdad? Porque si yo digo, es México, pues no, eso no es la nacionalidad. Es México, no. Es mexicana, esa es mi nacionalidad, Mexican. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, que son lo de los countries y lo de las nationalities. ¿Cuál es la nacionalidad de algunos countries? So, let's start with the first one, guys. The first country that we have there is what? A ver, Arturo.
El país sería United States, ¿no? United States, yes, the United States. And what is the nationality of the people that live in the United States? Do you know? Okay, so creo que no. The nationality, guys, of the people that live or that are from, que son de States. ¿Alguien levantó la mano, creo? No sé. Well, the nationality, guys, is what, Arturo? American. American. Yes, American, guys. Esa es la la nationality. Entonces, si a ustedes les preguntan, supongamos que son de Estados Unidos, ¿verdad? Decimos, ah, ¿de dónde? Where are you from? Entonces van a decir, oh, I am from... Y no pueden decir American, porque American es la nacionalidad, pero ahí no nos están preguntando la nacionalidad, nos están preguntando el país, de dónde eres. Y no decimos, ah, soy de americano, ¿verdad? Decimos, soy de Estados Unidos, I am from USA, o from the United States of America, United States of America. Okay, so the next country, guys, the next country, what is it? What is the country? Marta? Sería China. I am from China. 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 Okay. China, yes, China. I am from China, dice aquí la persona esta. I am from China. So, the nationality, Michema? ¿La mía? No, la de las personas que son de China. What is the nationality? Of Chinese? Yes, Michema, exactly. Chinese. Por eso es que decimos, ah, Chinese food. Comida china. No decimos China food. Porque el China es el país. Pero ahorita estamos diciendo que es Chinese. Obviamente, si es de China, pues es China. Pero en cuanto a Chinese. Ok, entonces. The next one. Guys, who wants to read the next one? Marta? I am from Japan. I am from Japan. Okay, I am from Japan. So, I'm Japanese. So, Japan is the country and Japanese is the nationality. Japan, the country and the nationality, Japanese. Entonces podemos decir, oh, hay japoneses. Hay japoneses en mi ciudad, por ejemplo. ¿Cómo expresaríamos eso, chicos? Hay japoneses en mi ciudad. There are Japanese in my city. There are Japanese in my city. Close, Ricardo. Acuérdense que close quedamos que es cerca, ¿verdad? Close también significa cerca. So, close, Ricardo. Giselle? Sería, there are Japanese in my country. Close, Giselle. También quedó igual que la de Richie. Acuérdense, chicos, que al decir japonés... Es porque estamos describiendo, ¿verdad? La nacionalidad de algo. Y puede ser que no podemos decir nada más japonés, porque va a decir ahí, fíjense, si ustedes dicen nada más... Japanese person o Japanese people. Japanese people, yes. Porque si nada más dicen japonés, chicos, van a decir japonés. Japonés. Entonces, van a decir, hay japonés en mi ciudad. No.
Porque podemos decir, hay carros japoneses en mi ciudad, y entonces ahí diría, Japanese cars, cosas japonesas, Japanese things. En este caso, como están diciendo que hay personas japonesas, bueno, yo no les dije personas para que le pensaran un poquito, yo no les dije, hay japoneses en mi ciudad, o sea, personas japonesas. Por lo tanto, sí tienen que decir Japanese people. Ok, so there are Japanese people in my city. Excellent. Let's continue. Who wants to read the next one, guys? Arturo. México. Yes, pero hay que leerlo todo ahí, lo que dice nuestra, la burbujita, please. I am from Mexico, so I'm Mexican. Yes, I am from Mexico. So, I'm Mexican. En realidad, ahí, ¿qué nos dice la oración? Dice, soy de México, entonces soy mexicana. So, I am Mexican. Soy mexicana. Okay, so, the next one, guys. The next country and nationality, who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? Who wants to read the next one? Michema. Ah, no, Michema se fue. Pensé que había levantado la mano. Ya se volvió a unir. A ver, chicos. Yadira. I am from Poland, so I'm Polish. Yes, I am from Poland, so I'm Polish. ¿Ubican ese country, guys? Poland. Polonia. Polonia. And the nationality, pues, Polish, ¿se refiere a qué? Polaco. 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 Yes, Polaco. Do you know Polish people, guys? Ustedes que, bueno, hay aquí en México no están, creo que no podríamos, o es muy difícil que un polaco viva en México, creo. But I think that it's more probable that lives in the United States, and there are people here in the class that live in the United States. So, do you know any Polish people, guys? Someone right here in this class know a Polish person? No. Okay. Pensé que Ricardo, porque Ricardo anda allá en Mexico City, en los grandes lugares. Dije, por ahí a lo mejor un Polish tourist or something. No, teacher. Only Russia, Japanese, Chinese, Germany. Okay. It's all. Okay. Ay, humildemente, dice Ricardo. Okay, perfect, Ricardo. Giselle. Ah, dice, llévame, Giselle. Okay, good. So, guys, the next one. Who wants to read the next one? Santo. Soy Arturo. Sorry, Arturo. I am from my nap. Le dijo Santo. So I'm my name. No te vas a leer. My name is Vietnamese. Okay. ¿Qué pasó, Richie? Es que pensé que le había dicho el Santo a. Le dije santo. Sorry. Es que, bueno, no saben, pero Arturo has a brother. And his name is Santo. He studies with me. Well, I give him classes on Saturday. I give classes to Arturo's brother.
and his name is Santo, por eso se me confundió. I'm sorry. Yes, guys, entonces la... ¿Qué ando haciendo acá? Sorry. Espérenme, wait. Lo quería hacer más grande. Wait. Aquí. Listo. Ahora sí. The next one, guys. The next country. Who wants to read it? A ver, ¿quién levantó la mano? Michema. I'm from Africa, so I am African. African, yes. I am from Africa, so I'm African. Africano, right? Guys, have you ever been, alguna vez, Anne, have you ever been to Africa? ¿Alguna vez han estado en África or something? Or would you like to go to Africa? One day, Michema? I have my friend is Africa. Yeah. You are what, sorry? Michema? No, teacher, no here. No, quería decir, tengo varias amigos africanos. Oh, entonces puedes decir, I have, y cuando decimos varios, podemos decir, por ejemplo, sustituirlo por algunos, o si quieres decir exactamente varios, puedes decir several, several, aquí se los voy a poner, several, several significa varios, chicos. Entonces ahí puedes decir tú, Michema, I have several African friends. I have several African friends. O I have some African friends. Muy bien, Michema. Excellent. Okay, the next one, guys. The next country that we have here is, who wants to read it? Richie? Spain. I'm from Spain, so Spanish. Yes, I am from Spain, so I'm Spanish. Español. Ok, por eso decimos Spanish class, porque decimos clase de español. Decimos Spanish people, que sería gente española o personas españolas, Spanish people. Y por eso es que decimos nosotros, chicos, español. Decimos Spanish. I speak Spanish, right? No decimos I speak Spain. Porque Spain, pues, es el país, España. Spanish, español. Por eso decimos I speak Spanish. Hablo español. Okay, the next one, the next country, guys, that we have here is, Michema? I don't see teacher. Ah, espérame, sorry, es que está acá en la orilla, wait. Listo, Michema. I'm so, from Brazil. Yes, Michema, continue. I'm from Brazil, so I am Brazilian. Yes, exactly. I'm from Brazil, so I'm Brazilian. Brazil, Brazilian. Yes. Good, guys. Do you know, guys, do you know any famous person from Brazil? Do you know any famous person from Brazil? Yes, I am. A ver, Pelé. ¿Quién? Pelé, yes. Who else?
Alguien dijo, yes, I do. Cuando les pregunté, do you know? A ver, mi Chema. Yes, I do. Ok. Who? ¿Quién? Mi Chema, who? It's my friend. Mm. Ok. And does your friend, mi Chema, does your friend speak Spanish or English? No, English. English? Okay, good. Excellent. Very good. Aquí el lenguaje de los de Brasil no es Brazilian. No diríamos, he speaks Brazilian, right? Porque ellos no hablan brasileño. ¿Qué es lo que hablan, chicos? Portugués. Portuguese, yes, hablan portugués, portuguese. So, let's continue, guys. Vamos a continuar. Let's continue with the next one. Que es, that is. This one. A ver, chicos, who wants to read it? Who wants to read it? Richie? I am from Turkey, so I'm Turkish. Yes, I'm from Turkey. Así como el pavo, chicos. I'm from Turkey. So, I'm Turkish. Turkish. From Turkey, and so I am Turkish. I didn't know, guys. No sabía. I didn't know that I didn't know that Turkey was a beautiful country. I didn't know until now that I'm watching a novela, and I see the country, and it looks very, very nice. Would you like to go to this country one day? Would you like to go? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. I also like the weather, guys. Me gusta mucho el clima porque ahí en lo que estoy viendo se ve muy, que siempre hace como, está como cold. So, me gusta el cold, el frío. So, let's go. Also, it's the country in general is cheaper. Really? Yes. Include the flight, Mexico, Turkey, uh-huh. And I thought that it was expensive. No. Expensive. It's very, very cheap. Okay, well, maybe one day, guys, maybe one day I go to Turkey. First goal. Yes. Okay, so guys, let's continue with the next one, the next country. Arturo, can you read it? I am from France, so I'm French. Yes, I'm from France, so I'm French. Guys, what do you know about this country? Can you tell me something about this country, something that you know, that you heard, that you saw in a French movie or something? Richie? Yes, teacher, the Tower Eiffel. Eiffel Tower. The Eiffel Tower, yes, the Eiffel Tower. Excellent. Richie, what else, guys? What else do you know about this country? What else? ¿Qué más? Louvre Museum.
The what? Le Vrouw Museum. It, the museum, the Laverre Museum. Le Vrouw. Something. How do you write it? How do you spell it? Wait, I write in the chat. Okay, you send it through the chat. Lo vas a enviar a través, okay? Good, I love it. Love. I'm Francés, right? Uh-huh. And do you know what is that word in Spanish? What is the meaning or not? Do you know what is the meaning of that word, de esa palabra, of that word in Spanish? No, I don't know. Ah, okay. Well, no, yo no sabía de esto del museum, de este museum, pero okay. Is it very famous? Yes, because in this museum exists the Mona Lisa. Yes, guys, lo siento, ahora sí quedé como muy inculto, pero lo tengo que aceptar, chicos, la verdad, no sé mucho de arte, aunque en realidad eso es como cultura general, pero en realidad, chicos, de verdad no estoy dentro del arte, no, debería, eso sí lo acepto, debería, pero simplemente no entiendo el arte, guys, de verdad, sí, yo sé que hay arte, pero yo no la puedo entender. Don't worry, teacher, me too. Entonces yo veo que algunos se ponen frente a frente a algunas paintings, algunas pinturas, y aquí el ¿cómo se llama? El artista te está mostrando quién sabe qué y estas líneas del quién sabe qué y and I only see lines, guys. Yo solamente veo líneas. Teacher, do you like the Code Da Vinci? Movie? The Da Vinci Code, yes. Creo que sí la vi. Sí, la movie. And this movie is about the and other things is in this museum. Okay. No sabía eso, pero creo que ya entonces. Yes, más o menos. Pero bueno, chicos, les digo que por eso es que no estoy dentro tanto del arte, because I don't understand it. No, yo no lo entiendo. Necesito entenderla bien para que me atraiga. So, let's continue, guys. Well, ya que estamos en eso del art, do you like art, guys? Do you understand the art? Porque, pues hay que entenderla, right? Do you understand the art? Alguien que diga, a mí sí me gusta, yo entiendo como estos conceptos generales del arte en something. ¿No? Only Arturo, yo creo, right? ¿Mande? Solo este Ricardo, only Ricardo understands the art. No, teacher, no, nothing, no. Okay. Well, let's continue, guys. Vamos a continuar. Let's continue. The next country. Ya no dijeron. Bueno, empezó este Richie sobre el museum. Pero estábamos hablando de facts. Acuérdense que facts, chicos, la palabra facts tiene contextos. Uno de los contextos, por ejemplo, si decimos facts, significan hechos. Puede ser hechos o datos, facts. Facts o, entonces, datos o hechos. A veces también podemos encontrar esta palabra, in fact. Cuando decimos in fact, estamos diciendo de hecho, in fact, de hecho. Okay. So, do you know any other facts about this country, guys, about France? Do you know important facts about this country or not? I know some, yo sí sé algunos, pero estoy esperando, I'm waiting for you. Nope. Okay, I'm gonna tell you mine. Les voy a decir los míos. I have heard, guys, he escuchado, I have heard, he escuchado. No me crean a mí, I have heard, porque ni siquiera he ido yo. So I have heard, guys, that this city of this country
smells bad. Do you know what is a smell? Oler. Oler, yes. I have heard that. I don't know if it is true, or do you know something about this, guys? That this smell, this country, especially, creo que es París. No sé si el país entero, yo lo generalice, ¿verdad? Pero a lo mejor nada más es París, donde está la Eiffel Tower. They say that Paris smells bad. Huele mal. I don't know if it is true. Do you know something about this? Yes, teacher. Yes. And do you know that reason? Porque no se bañan. Okay, but in English, ya sabemos de los hindúes. No, teacher. Es ¿cómo se dice mito? How do you say what? Mito. Mito. Uh-huh. Myth. It's a myth. Myth. It's a myth, teacher. Myth. Okay. Bueno. Yo es lo que había escuchado, por eso les pregunto a ustedes. Really is a normal city. And in December, I visit France, I'm how do you say testigo? How do you say testigo? Uh-huh. Witness. Okay, I'm witness that witness. The city is good, is nice. Okay, well. Uh-huh. Yo no como lo escuché, pero ya es. The person is clean in general. It's dangerous, okay. Dangerous, but is the people is clean. Okay. Well, Ricardo que ya estuvo ahí, pues le voy a creer a Richie. Okay, Richie, good. Also, guys, I have heard. ¿Tú también, Giselle, has estado ahí? Jesus, Giselle. Ok. Bueno, chicos, también he escuchado, I have heard that. No, teacher. Yo estaba platicando en el chat que yo también escuché la pronunciación mal. ¿De qué? Sobre el país, sobre la nacionalidad. En el chat, teacher. A ver, espérenme, dice, people do smell bad, like sweets, dice Giselle, yo igual. Ah, okay, Giselle. Well, okay, chicos, I have heard, también he escuchado, I have heard that France is popular because of the perfumes. The best perfumes are from this country. Is it true, guys? Or what do you know about this? ¿Qué saben ustedes? That France is what? That France has the best perfumes in the world. France has the best perfumes, that France produces the best perfumes. Minerva? Yes, teacher, it's true. It's true. It's true. Bueno, como yo voy al, ¿cómo se llama? A eso donde los rellenan, ¿cómo se llama este muy famoso? ¿Cómo se llama este lugar muy famoso, chicos? No hay. Ándele, como yo voy ahí, pues no sé si vengan de France, pero bueno. Okay, so let's continue with the next country, guys. That is what? What is the next country? Only I can see two countries, France and Turkey. France and Turkey, and now? Um,
dice Arturo. Arturo. I am from Denmark, so I'm Danish. Okay, I'm from Denmark, so I'm Danish. What is the country, guys? Denmark. Do you know? Dinamarca. Exactly, Dinamarca. And the nationality, dice ahí Danish. ¿Pero a qué se refiere Danish? Danés. Exactly, danés. Es una persona de Dinamarca, pues va a ser danés. Danish. Okay, good job. I have heard, guys, he escuchado, I have heard about this country. O no sé si lo esté confundiendo. But I think it's one of the countries with a good education system. Creo que sí es este. No sé si lo escuché mal. But I don't know. You tell me, guys. Do they have a good education system in this country? Or you don't know? I don't know, teacher. You don't know? Well, maybe. Yo me acuerdo que sí era Dinamarca, era uno de los países que sí tenían un buen sistema educativo. Pero no sé si era... Maybe Finland? Ajá, o... How do you say Países Bajos? You can say in Switzerland. Ajá. Maybe this. Okay, well, no me acuerdo, pero yo recuerdo que sí estaba escuchando algo de Denmark, pero no sé si era eso, chicos. Wait. Okay, let's go. No, teacher. A lo mejor, yo creo maybe, they have a very good health system. Okay, let's continue, guys, with the next country that is... What? Who wants to do it? A ver, aquí tenemos a Minerva. I am from Canada, so I'm Canadian. Okay, I'm from Canada, so I'm Canadian. So the country Canada and the nationality Canadian. Guys, Canada is a more common country, right? Es un país más común que creo que por la cercanía pues conocemos más. What can you tell me about this country, about Canada, guys? What can you tell me? Nothing? Is a country nice? Okay, Ricardo or Richie, just remember, Richie, that when you describe, you put the adjective, the description first, and then the thing that you are describing. So you have to say, it's a nice country. Yes? Uh-huh. It's a nice country. Okay, very good. Excellent. What else, guys? Minerva? Live animals. Example, penguins. Or bear white. Okay. Let's analyze this. Vamos a analizar esto, chicos, porque precisamente es lo que yo les digo. No sé, acostumbrémonos a esto.
Yo sé exactamente lo que quiso decir Minerva y le entendí, right? Solamente ahí hay que acomodarlo de mejor manera. Acuérdense, chicos, en español nosotros decimos, pues viven animales, ¿verdad? Así yo es lo que le entendí a Minerva y es lo que creo que me quiso decir. Viven animales como pingüinos, osos y todo eso. Pero fíjense, chicos, eso es en Spanish. En inglés tenemos que empezar con el subject. Nos tenemos que preguntar, ¿quiénes viven ahí? Porque esa es la acción, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? Entonces, en ese caso, podrías decir animales o algunos animales para este sujeto. Ellos son los que viven. Entonces, por eso es que lo tenemos que poner antes del verbo, chicos. Porque aquí si nosotros nada más decimos live, en español si decimos, pues yo quiero decir que viven. Entonces pongo live, que es vivir, ¿verdad? Pero él no se va a poder conjugar, chicos. No vamos a saber quién vive. No vamos a decir si aquí dice vive, vivo, vivimos, viven, vives. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto. Entonces, para que digan viven, tenemos que poner el sujeto. ¿Quiénes son los que viven? Algunos animales, podemos poner some animals live there. Algunos animales viven ahí. Ahora sí, el live se conjuga con animales. Y va a decir, algunos animales viven ahí. Some animals live there. Y ya podemos complementar como, por ejemplo, like penguins, como pingüinos, polar bears, etc. ¿Ok, chicos? Entonces, acuérdense siempre su sujeto. Y después lo que hace el sujeto. Good, guys. Entonces, ya me dijeron que it's a nice country aquí en Canadá. También ya me dijeron que algunos animales o que son penguins, algunos pingüinos viven ahí. También podemos decir penguins live there. Pingüinos, los pingüinos viven ahí. Arturo. Canadá produce 70% of the world's maple syrup. Okay. So they are maple producers. Very good. Annie? The cataratas del Niágara be there. Okay. Ahí nada más, Annie, necesitas conjugar porque estoy diciendo que las cataratas del Niágara están ahí. Pero acuérdate que en el presente está el is, el are y el am, dependiendo de tu sujeto. Entonces, ¿cuál le pertenece a las cataratas del Niágara? Is. Cataratas. En plural, sería are. Y ahí podría decir, de Niágara waterfalls, porque waterfalls son estas cataratas. Entonces, ahí dirías, the Niágara waterfalls, las cataratas del Niágara, are there, están ahí. Okay, so good. Muy bien, chicos, vamos a detenernos aquí. We're going to stop here because it's 8:00. Oh, no, it's not 8:00, sorry. It's 8:30. Ya son las 8:30. And our class is over, guys. But remember that we continue the next week, chicos. Cuando les pregunto de qué saben de lo de estos países, es precisamente, chicos, para que ustedes en estos ejercicios o en estos temas de vocabulary no nada más tengan ahí el vocabulario, es decir, México, nationality, Mexican, sino tratar de usar eso del country o tratar de lo más posible practicar. Y ya vemos si está bien o está mal y lo vamos corrigiendo, pero lo importante, chicos, es que se atrevan. Para que vayan estructurando precisamente y si nos equivocamos ahorita, a lo mejor ya para la siguiente vez, sé en qué me equivoqué y lo puedo corregir. Entonces, traten de participar si tienen la oportunidad. Y sé que muchos a este horario y en este grupo precisamente están trabajando algunos y está bien. Pero los que sí tienen oportunidad, chicos,
háganlo, try to participate, aunque sea lo más sencillo. Por ejemplo, ahorita de Canadá, a lo mejor no sé qué produce, no sé cuántos kilómetros tiene, no sé, pero a lo mejor sé que Canadá es frío, que es un país frío por su ubicación. Entonces puedo decir nada más, el clima es frío, the weather is cold, or Canada is cold. Vean qué sencillo es eso, pero you can practice, guys. Pueden practicar. Acuérdense que lo que siempre les he dicho, hay que estar practicing, 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 hasta cuando estén durmiendo, chicos. Si hablan dormidos, pues hablen en inglés. Prográmense para que si hablan en dormidos, pues lo hablen en inglés. Ok, so, guys, we finish. Dice, me gusta más Ricardo el nombre. Ya ves, Richie, ya te andan poniendo acá que no les gusta Richie, porque Richie se escucha como muy fresón, que prefieren Ricardo, más mexican. Ok, teacher. Ok, guys, so we finished for today. Thank you so much. The next class, I show you your grades. Les enseño su calificación the next class. And that's it, guys. We finish. Take care. I don't know if you have questions or if you have comments before we go. No, right? Okay, so thank you, guys. Thank you for your time, for your answers, for your participation, for everything, guys. Thank you so much, and I see you the next class. Have a very good, night. Take care. Good night, teacher. Sweet dreams. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. You're welcome. Goodbye. Goodbye, teacher. See you.